La verdad que yo también me sumo a la alegría que sienten todos los trabajadores, los compañeros trabajadores del municipio de la capital, por esta feliz decisión del señor intendente de traer este organismo aquí, en este barrio, como una descentralización funcional del municipio, para estar cada vez más cerca a todos ustedes, para dar respuesta en forma más rápida a la demanda de ustedes. Pero esta demanda son derechos, pero nunca debemos olvidar que cada derecho trae aparejado una obligación. Hoy aquí estamos dando cumplimiento a un derecho. Ahora queda la obligación que de parte de ustedes de colaborar para que esta gestión y este deseo se concluya felizmente. Quienes hace mucho tiempo ya estamos en la función pública sabemos lo que era el circuito 5 de su inicio, cuando luego de una terrible inundación que ha sufrido la ciudad capital, se ha empezado a organizar esto. Entonces no tenemos que olvidar de dónde empezamos, cuando solamente la parte pavimentada era la ruta 11 o 81. Hasta ahora no sé si ese tramo a qué pertenece, si a la 11 o a la 81. Seguramente la 11, porque como es la ruta nacional y nace en otro punto del país. Y ahí terminaba el pavimento. Para entrar aquí era todo barro, barro. O sea que esto no tenemos que olvidar. Después tuvimos el ingreso, que es la de la Avenida de los Constituyentes, después se hizo el soldado argentino, formoseño, y luego no hace mucho hicimos la Avenida Ribereña. Estamos hablando de ingreso. Y si hablamos de servicio, lo que era salud, lo que era educación, lo que era seguridad. El avance que tuvimos es terrible. Inclusive hoy esto es un distrito sanitario y tiene un hospital distrital. O sea que el trabajo de descentralización ya empezamos hace mucho tiempo. Empezamos con la salud, empezamos con la seguridad, con la educación. ¿Cuántas escuelas hemos hecho aquí? Jardines de infantes, escuelas primarias, escuelas secundarias. Y tienen el privilegio de que aquí está el Instituto Pedagógico Provincial Justicia Social. Este es el lugar donde vienen docentes de toda la provincia, de toda la provincia. Más de 10.000 docentes de los distintos niveles a recibir capacitación para mejorar cada vez más la enseñanza-aprendizaje, el sistema educativo. Y con una condición muy importante que no ocurre en otra parte del país, en donde los docentes vienen y por asistir para perfeccionarse, perciben un ingreso. El Estado le paga para que venga a capacitarse. Y esto son decisiones políticas importantes. Por eso a veces yo digo, cuando se habla de que la educación es gratuita, no, la educación no es gratuita. Si bien es cierto de que para ir a una escuela pública no pagamos nada, pero de algún lado sale esto. Y esto es lo que hoy nos falta. La política que sea con crecimiento y con la gente, con el pueblo incluido. Entonces, los recursos que se tienen, poco o mucho, hay que dar prioridad, que es la forma que administramos en Formosa.
y la prioridad para nosotros es por una opción preferencial por el que menos tiene. Este es el sentido que nosotros damos a la política. Y este es el sentido por el cual estamos totalmente en contra de la política que se lleva adelante a nivel nacional. Totalmente.